Hola a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vale, de este juego, de Another Code Recollection, una nueva sección, un nuevo gameplay, un nuevo vídeo, llamadlo como queráis. Vale. Llamadlo como queráis. Esto es demasiado. Aquí, y esto vamos a poner. Aquí. Y esto va a ser 180. Another Code Recollection, ¿vale? No sé si se ve todo, la verdad. Tengo que comentar una cosa. Estuve haciendo un directo en Twitch. Y bueno, lo descargué. ¿Vale? Tenemos aquí continuar la partida. Que me pasé 5 horas jugando. 5 horas jugando en directo. Y lo perdí. Así que vamos a empezar una nueva partida. Yo puedo darle aquí a opciones. Yo voy a jugar una nueva partida. Hasta que lleguemos a la zona. Que. Ah, bueno. Que no lo he explicado, pero bueno. Es la Blue Dead War. Mientras vosotros veis esto, yo voy a hacer un par de cosas. Voy a hacer un par de cosas. Vale, ya he vuelto. Más luz, ¿no? Mejor. Bueno. Es que también, si me pongo aquí, pues tengo que reducir. Esto lo vamos a hacer bien. ¿De acuerdo? Sí, está activo. Ahora, no puedo. Supongo que habréis leído. Entiendo que habréis leído un poco. Vamos a jugar un poquito. ¿Vale? Esta función supone una navegador. Está, vale, navegador. Esta función supone una ayuda para orientarte en la partida. Puedes activarla o desactivarla si pulsas L. Al activarla aparece junto a Ashley una flecha que apunta al siguiente objetivo. Navegador, no quiero navegador. Pistas. Esta función facilita la resolución de rompecabezas. Para consultar las pistas, pulsa menos cuando veas una interrogación. También es posible activar o desactivar la función desde los ajustes. No quiero. Te vas aquí. Opciones. Modo automático. Navegador, pista, volumen de las voces. Vale. Consola. Y modo de las voces. El de la consola. El de la consola. Podemos correr con el R. Esto, el L. O sea, el R es esto. Esto es el R. Con el ZR. Esto con el ZL saltamos hacia arriba, con el ZR saltamos hacia abajo. Madre mía, qué feo son las voces en inglés, chaval. Qué cosa más fea las putas voces en inglés, tío. Qué feo el inglés de los huevos, ¿eh?
Es feísimo el idioma. Ángulo de la cámara, ta, ta, ta. Rocas desprendidas. Esto también lo han cortado las rocas. Entrada a la trasera de la mansión. Como pensaba, este camino va a parar a la mansión. Vamos a ir rapidito, que son 5 horas las que estuve yo en directo para... O sea, yo... Pero claro, es que esto es mucho... ¿De dónde vendrá este río? Es que esto es mucho... Tal vez desde allí. Esto es mucho leer. Si veis que... ¿Qué es eso? ¿No Narewa? Si veis que no... O sea, si veis, si no podéis leer un diálogo, pausáis el vídeo. Si irá a la mansión por aquí, pausáis el vídeo y le dais atrás. ¿Vale? O sea, no podemos pasar, ¿vale? Tengo que cruzar el puente para seguir por el camino. ¿Pero cómo lo hago? Ahora puedes quedarte con los objetos que encuentres. Presta atención a las cosas. Podría usar este tablón. Y lo obtengo. El tablón largo. Y la I es para esto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos al I. A ver si esto me sirve. Bueno. Y hay que resolverlo, ¿vale? Activáis y giramos a la derecha. Giramos a la izquierda. Y Eureka. Y resuelto. Toma. Ya puedo cruzar. Aquí no. Aquí no podemos correr encima del tablón. ¿Y esto? Acceso permitido únicamente a los miembros de la familia Edward. Edward, el capitán ha mencionado ese nombre. Capítulo 1, fantasmas del pasado, ¿vale? Yo creo que así está bien, ¿no? Tampoco... Por si hago así, que se me vea. O si hago así... Unas horas antes. Lo dicho, si veis... Yo voy a pasar los textos rápido, porque es la tercera vez que lo hago. La primera fue la demo, la segunda fue para el juego, cuando lo jugué en directo por el día del lanzamiento. P, y la otra fue... Pues... Y esta es la tercera vez. Ashley. Soy tu padre. Oh, Tosa. Papá. Oye, podéis saltar las cinemáticas. Si pulsáis B, se rellena el círculo, como podéis observar ahí abajo. Mira, falta poco para llegar. Una lástima que no venga doblado al español, pero es un juego de culto, por desgracia. Y ha vendido más que el Spider-Man 2. Un juego del 19 de enero, ¿eh? De 2024 ha vendido más que Spider-Man 2, que se ha lanzado el 20 de octubre. Y lo han intentado y han intentado revivir el Spider-Man 2 con el Partida Plus, con que aquella es la isla Blood Edward. Tú lo has dicho, convencida. Allí nos dirigimos. Voy a intentar ir muy rápido. Antes recibía un buen puñado de visitas. Hoy no da para ganarse la vida con el barco. En cualquier momento. En fin, vuestros asuntos no son cosa mía. Ni mucho menos. Aunque ya quisiera yo saber que se os ha perdido aquí. ¡Mi padre! El día antes de cumplir 14 años empezó bastante torcido. El barco surcaba un mar en calma. Pero dentro de mí se había desatado una tormenta.
Estaba emocionadísima, pero a la vez perdida y furiosa. Jamás había tenido sentimientos tan encontrados. Aunque es lógico. Resulta que mi padre siempre lo había dado por muerto. Está vivo, pero está vivo. Esto no sé si se puede saltar. Esto no se puede saltar. No, no se puede saltar. Esto voy a cerrar. Guardando. Arriba y a bordo del barco. Me voy a poner en medio. ¿Vale? El registro, que es todo. Y podemos escuchar los diálogos. ¿Vale? Podemos escuchar los diálogos. Aquí no podemos correr. Ahí no hay nada. No podemos inspeccionar. Vale. El juego es mucho diálogo. Creo que son de los mismos creadores que Hotel Dust, si no recuerdo mal. Papá, está en aquella isla. Puedo poner el texto automático. Jessica. Texto manual. Ah, que te has despertado. Mira, disfruta la brisa. Es una gozada. Sí, ya. ¿Qué te pasa? ¿Te mareas? No, no, estoy bien. ¿Seguro? ¿Junto? ¡Hi! Jaja. Déjame adivinar, ¿has vuelto a tener el mismo sueño? Sí. No sé por qué es tan recurrente, siempre me se interrumpe igual. Y por mucho lo intento, nunca consigo recordar la cara de mi padre. No le des tantas vueltas. Eras muy pequeña. Además, ya pronto lo vas a ver en persona. Arriba ese ánimo, si tú lo dices. Jessica es la hermana pequeña de papá y la única familia que me queda. Me ha criado ella y solo con lo que gana dando clases de química en el instituto. No me estoy quejando, se ha portado genial. Siempre piensa en lo mejor para mí y me ayuda cuando lo necesito. Aunque ahora no sé. Aquí. ¿Por qué no me habías contado nunca que mi padre estaba vivo? ¿Por qué me has mentido todo este tiempo? Es que verás. Le hice una promesa a tu padre. ¿Qué promesa? Fue hace 11 años. ¿Cuándo murió, vale? Tu padre Richard apareció un día. Contigo en brazos, acabas de cumplir 3 años. Con un semblante muy serio, me dijo de repente: cuídala, algún día volverá por ella. Pero mientras no tengas noticias mías, mejor cuéntale que estoy muerto. Muy duro, ¿eh? ¿Por qué diría eso? No me lo explico. Igual solo quería desentenderse de mí al morir mamá. No, nada de eso. ¿No? ¿Eh? Ashley. Tu padre es un buen hombre. Créeme. Tenía sus motivos. Si se separó así de su hija, sería porque no tenía otra opción. Aún recuerdo con cuánto cariño te miró por última vez. Oh. Me bastó ver eso para confiar en ella y acogerte sin hacer preguntas. Lo siento, Ashley. Ojalá hubiera podido contártelo antes. Va. Ahí ahora es. Recibí un paquete hace unos días. No llevaba remitente. Pero contenía dos cosas. Una carta de papá, que supuestamente murió cuando yo tenía 3 años. Y este misterioso dispositivo, el DAS, que parece una videoconsola, una Nintendo Switch. Y aquí estoy ahora, releyendo la carta en un barco con mi tía. De camino a la isla Blood Edward, donde al parecer nos espera papá. Bebo mucho agua porque tengo mucha sed, ¿vale?
Es un juego infinito en cuanto a conversación, ¿vale? Entonces, ¿cómo era mi padre? Ahora, bueno, Richard era un neurocientífico realmente excepcional. ¿De los que estudian el cerebro? Sí. Y seguro que el dispositivo que te envió es obra suya. ¿El dispositivo? ¿Eh? ¿En serio lo fabricaría él? Se ve súper guay, ¿eh? Mola bastante. ¿A qué se dedicaba exactamente? Estudiaba la memoria. ¿La memoria? ¿Qué hubo? Trabajaba para un importante centro de investigación de neurociencia. Intentaros quedaros con la... Me voy a callar. Vosotros, a ver, a partir de ahora, vosotros vais a leer los subtítulos porque está en japonés y es un idioma precioso el escucharlo. Con los mejores científicos de todo el mundo. Richard conoció a una científica japonesa y se enamoraron. Poco después, se casaron. ¿Te refieres a...? Exacto, a Sayoko. Coño, Sayoko, un buen nombre, ¿eh? Sayoko. Tu madre. Verde, ojo, en verde. Las letritas en verde son lo importante. El dispositivo. A mí me da igual el orden. Hemos cogido el dispositivo, ¿vale? Con que papá me envió esto. Aquí pone DAS. DAS. ¿DAS? ¿Qué crees que significa? Ni idea. ¿Esto no es el icono de una cámara? Vale, cámara. El DAS te permite sacar fotos, ya sea seleccionando cámara o pulsando ZL. Podrás ver las fotos que hagas en el álbum DAS. Podemos mirar alrededor. No podemos cambiar la cámara ahora mismo. No podemos hacer zoom. Esta foto ya está. Guardando. Ah, podemos guardar hasta 10, ¿eh? No sé lo que ponía. Ah, ¿cómo veo? ¿Cómo veo la foto que he sacado? No está mal. ¿Puedes hacerme una a mí? No. Lo siento, solo tú puedes manipular ese aparato. ¿Y eso? Estuve tratando con él cuando llegó. A ver, que no, a ver, no sé si queréis que lo lea, ¿eh? ¿Queréis que yo lea ¿queréis que yo lea el texto o queréis escucharlo? O sea, lo podéis leer vosotros y escuchar el japonés o puedo leerlo yo por vosotros. ¿Datos bio qué? Vamos por orden, ¿vale? Ahora toca la madre. ¿Me cuentas algo más sobre mi madre? Ahí sí, yo sigo. Sayoko tenía una mente preciosa y una voluntad férrea. También tenía unos ojos preciosos, como los tuyos. Sí, sin duda, tú eres los ojos de tu madre. Son idénticos. Déjalo ya. No es eso lo que quiero saber. Entonces, cuéntame la verdad sobre ella. Sea cual sea, poder afrontarla. Tampoco me voy a enfadar. Solo quiero saber cosas de mi madre. Yo diría que había muerto a la vez que mi padre. Y como resulta que él está yo, mi madre también. ¿Junto? ¿Junto? ¿Está con él en la isla? ¿Me lo puedes contar? Ashley. Eso tendrás que preguntárselo a Richard. Joder, con los textos. Obtendrás toda la respuesta que busques cuando lo veas. Pues que... Ha dicho Jessica, ¿eh? No, 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 pues qué bien. Datos bio. ¿Mis datos bio qué? Los datos... Los sistemas biométricos reconocen rasgos físicos exclusivos de un individuo. Y se sirven de rasgos... Se sirven de esos rasgos identificativos como si fuera una especie de clave. Parece que tu DAS lleva incorporado uno de esos sistemas. Es decir, solo funcionará si lo manejas tú. Con que soy la única capaz de usarlo. Mierda, he cortado el audio. Perdón por interrumpir. Pero estamos llegando.
20 minutos y solo hemos tenido conversación, ¿eh? Así que el primero va a ser el más largo, para darle caña, para darle chicha y que os enganchéis. Ahora corre hacia la izquierda, antes era hacia la derecha. Aún queda conversación, ¿eh? Aún queda muchísima conversación, pero mucha. Por si, vale, alguien en la isla nos observa desde las alturas. Northwell. Ahora, vuelvo a correr hacia la izquierda. Guardando. El dash. ¿Vale? Vale. Para desbloquear lo que sería el álbum, ¿vale? Borrar foto. Y la borramos. Y borramos foto. Vamos a ir rapiditos. No hay nadie. No debería haber venido alguien a recibiros. Qué extraño. ¿Habrá surgido algún contratiempo? Richard tendría que estar aquí. Pensando bien. No quiero seguir. ¿Por qué no está aquí mi padre? Él fue quien me pidió que viniera a esta isla. ¿Dónde se ha metido? Tan ocupado está. Supongo que en realidad no quiere verme. Una cosa. No es por nada. Pero tengo otro pasajero que transportar. En breve zarpo de vuelta a tierra firme, si os parece. Claro, faltaría más. Venga, pues. Venga, pues esta tarde vengo a por vosotras, como habíamos hablado. Entendido, gracias. Ay, sí, gracias. Ah, sí. ¿Y si esperas aquí? Yo iría a buscar a tu padre. No le da un beso, tío. No tardaré en volver. Tres horas más tarde. Tu madre parecía preocupada. Jessica no es mi madre. ¿Tu hermana? Entonces, tampoco. Tampoco. Es mi tía, me crió. Me quedé a su cargo cuando mi padre se largó. A él lo tenía por muerto hasta que recibí esta carta. Para un momento. ¿Eh? Se nota que estás pasando un mal trago ahora mismo. Y no soy quien para meterme en los asuntos de la gente. Además. ¿Pero seguro que no prefieres ir con tu tía? Da igual, Betsuni. ¿Y si charlamos un rato mientras esperamos? Pues vale, ¿pero de qué? Bueno, podemos hablar sobre esta isla. Sobre la isla. Mierda. O de ti. Pregunta sin miedo. A ver qué te puedo contar. Sobre la isla. Vamos por orden. En la isla no vive nadie, ¿verdad? Ahora mismo no. Es que antes sí había gente. Se cuenta que vivía una familia rica.
Pero el patriarca enfermó y las cosas se torcieron cada vez más. ¿Y eso? ¿Qué pasó? La mayoría de los de la familia murieron. La mayoría de los miembros de la familia murieron uno detrás de otro. ¿Cómo murieron? No lo sé. Sana. ¿Fue una tragedia enorme o una cadena de accidentes? Para el carro. Sé que es un asunto como este invitado a curiosear. Pero te doy un consejo. Mejor no te metas donde no te llaman. Aunque llegaras al fondo de la cuestión, ¿qué más les daría a los muertos? En fin, el caso es que los que sobrevivieron se marcharon y la isla se quedó deshabitada. Alguna gente macarra empezó a llamarla la isla de la terrible maldición de Blood Edward, pero parecía un trabalenguas, así que al final se quedó en Isla Blood Edward. ¡Ya! Tiene sentido. ¿Vienes mucho por aquí? Apenas. Poca gente me pide que haga este trayecto. Aunque no hace mucho, traje a un tipo alto y rubio. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Cómo se llamaba? Nos ha salido cotilla la muchacha. No es eso. A ver. Es que igual estamos hablando de mi padre. Se siente jovencita, pero más no te puedo contar. Nunca hablo de mis pasajeros. Y eso no va a cambiar. Vale. Acércate, capitán. ¿Desde cuándo eres capitán? Desde mucho antes de que nacieras. Guay. Guay, ya ha llovido, ¿eh? ¿Por qué dijiste capitán? ¿Era tu sueño de la infancia? ¿Quién sabe? Sana. ¿Nunca te has planteado trabajar de otra cosa? A lo mejor. No sabré decirte. Hace tiempo que no pienso en ello. ¿Es normal olvidar el pasado cuando te haces mayor? ¿Qué va? Uno se olvida de lo que quiere. ¿Tienes algún recuerdo que quieras conservar? Pues claro. Los recuerdos que importan de verdad se quedan guardados en el corazón. Ha hecho Kokoro, Kokoro-wa. O sea, el corazón tiene memoria. Exacto. Uno puede creer que los recuerdos más preciados se pierden. Pero el corazón siempre es capaz de encontrar el camino a ellos. Vale. ¡Ojo! ¿No es aquella tu tía? ¿Eh? Traguito de agua, ¿eh? Vale, entiendo. La gaviota allí. ¡Ah, sí! Quizá debieras ir. Vale. Nos vemos. Iku, ¿qué retene? Vamos a darle caña. Que son. Llevamos 20. Llevamos 28 minutos. Casi 29. La cama. A lo mejor Jessica ya está con papá. Solo de pensarlo me entran los nervios. ¿Eh? Esto era con la pantalla táctil. Fijaros en las huellas. Es un candado, ¿vale? No me digas que está cerrada. Pues sí. Menuda gracia. Simplemente le das esto para. El barco se va, ¿eh? Yo puta. Y se va el capitán. Por eso quería que me fuera. Para irse él también. Se ha ido. Me ha dejado tirada. ¿Y ahora? Pues te pones a nadar. Tiene como una rejilla ahí, ese banco.
lo jugamos en la demo. Vaya plan. ¿Qué taburete tan cutre? ¿Qué hago que es en toda? Tengo que buscar a Jessica. ¿Eh? Ah, tú tienes que interactuar con el banco. ¿Y ese sonido? ¿Interactúas con él? ¿Ha sonado un cascabel o algo así? Puzzle. Pero si hay una llave ahí. Vale, inclina el taburete para que salga la llave. Si estás jugando en modo portátil, puedes usar R para inspeccionar el taburete por debajo. No disponible. No sabéis lo complicado que es. Vale. Hasta que caiga, ¿vale? Es un poquito complicado, ¿vale? Porque no es rotar con el joystick, sino es rotar con el mando. Lo tengo. Y claro, cuando giras para que caiga al centro, o sea, obtienes llave cero. Cuando giras, ¿qué será lo que abre? Lo que abre esta llave. Tienes aquí, tenemos aquí, podemos examinar, acercamos, podemos observar, ¿vale? J y L. Ha dicho algo, creo yo, ¿no? Bueno, ojalá sirva esta llave. Usar. Es difícil, ¿vale? ¡Ya está! Jessica ha debido de ir por aquí. Bueno. 32 minutos. El primero va, creo que el primero va a ser el más largo para que os enganchéis. ¿Dónde se habrá metido Jessica? Ya puedes consultar en el dash. Le das a la X la información sobre los personajes y los vínculos que existen entre ellos. El contenido de la sección personajes se irá actualizando conforme avances en la historia. ¿Vale? El dash. El álbum. Personajes. Mi tía Jessica es súper buena. Me ha criado desde que mi padre me dejó en su puerta hace 11 años. Como es profesora, a veces se pone bastante estricta. De vez en cuando discutimos. Sí, pero sé que todo lo que hace es por mí. Siempre que me da el bajón, sabe levantarme el ánimo. Es como una madre para mí. Por eso la quiero tantísimo. No se me habría ocurrido venir hoy si ella no hubiera insistido. Dice que confía en mi padre, pero no es tan sencillo. Ni siquiera me acuerdo de su cara. Imagino que el capitán del barco que nos ha traído a Jessica y a mí a la isla Blue Edward lleva navegando desde antes que yo naciera porque no me he mareado ni siquiera un poquito. Parece un poco gruñón e impone bastante, pero cuando hablas con él te das cuenta de que en realidad es un tío campechano. Me ha contado alguna cosa sobre la isla, como que por lo visto sus antiguos habitantes las pasaron canuta. ¿Qué se le habrá pedido aquí a mi padre? Mañana cumplo 14 años, pero me siento fatal. Es por culpa de un paquete que me envió mi padre, quien según tenía entendido llevaba 11 años muerto. Todo lo que había dentro era una nota en la que me pedía que fuera a la isla Blue Ewa para celebrar mi cumpleaños. Y una cosa que parece una consola. No sé qué pensar, es todo muy extraño. Y sí que me dijo que debía de ir y le hice caso a regañadientes. Pero no sé por qué tengo tantas cosas en la cabeza que ahora mismo... en la cabeza ahora mismo. ¿Mi padre está vivo? ¿En serio? O sea, no murió, sino que me abandonó y ahora vuelve de entre los muertos para celebrar mi cumpleaños. ¿Por qué narices querría pasarlo con él? Ni siquiera me veo capaz de fingir alegría cuando lo vea, y mucho menos de dedicarle una sonrisa.
Recibí una carta y un aparato raro de parte de Richard Robin, mi padre, pero seguro que me los envió él. Siempre me han dicho que mi padre murió a la vez que mi madre hace 11 años. Por visto, el cacharro lo ha fabricado papá y soy la única que puede usarlo. ¿Para qué? Me lo habrá enviado. He venido a la isla Blue Ewa, que menciona en la carta, pero no recuerdo nada de él. No sé siquiera cómo es físicamente. ¿Él me reconocerá? Sayoko. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Sé que era científica como papá, pero poco más. Jessica dice que tengo los mismos ojos que ella, aunque yo no me acuerdo. Me habían dicho que mi padre había muerto a la vez que mi madre. Así que si él está vivo, puede que ella también. Me encantaría volver a verla, tener la oportunidad de conocerla a fondo. Ya tenemos todo. Bueno, ya lo tenemos todo. Ya hemos actualizado la información de los personajes. Una carretilla. ¿Tendrá algún valor estas piedras? Ni idea. Podríamos intentar hacer un capítulo por vídeo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sí, yo creo que sí, ¿no? Son construcciones antiguas. Por aquí habría antes bastante gente. ¿Ve? La construcción es antigua. A saber por qué volcaría esta vagoneta. Igual se desprendió alguna roca y le cayó encima. Simple. El letrero está muy estropeado, pero se lee lo que dice. Atención, mina de oro clausurada, prohibido el paso. Edward Company. Aquí tenemos otra mina. Otra entrada. Es que es súper bonito, ¿eh? Súper bonito el juego. Aquello es Orewa. La mansión, ¿no? ¿Quién ha gritado? ¿Qué ha sido eso? Jessica. Está cerrada. Con una llave. Y pájaros. Ojo, que te muestre. Jessica, que te muestren pájaros. No es algo así como. Vamos. No es algo como una casualidad. No es algo aleatorio. No es. Ah, vamos a ponerle pájaro porque sí. No, eso tendrá algún significado. Un pájaro a la izquierda y otro a la derecha. No es algo al azar. No te ponen los pájaros así porque sí, no. Te lo pones porque tendrá algún sentido, ¿no? Una luz. Creo que. Si sigo por este camino, llegaré a la mansión. Y esto es lo del principio. Cuidado. Esto es lo del principio, ¿verdad? Vale, cuando estaba. No. Sí, ¿no? Aquí te está mostrando imágenes del juego, ¿vale? Uf, lo he conseguido. ¿Quién hay ahí? ¿No? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me persigue? ¿Quién me espía? Estela. Acceso permitido únicamente a los miembros de la familia Ewa. A ver si cuando aparezca guardando lo puedo.
Fijaros en las caras que pone cuando habla. Aquí cara de sorprendida. Desde aquí se ve la mansión. Esto será lo que imagino. Conviene fotografiar todo lo que te llame la atención, pues las imágenes te pueden salir más adelante. Tiene echado el cerrojo. ¿Cómo se abrirá? Vale, básicamente es ZR, ZR, el halo. El primero. Vale. No, joder, así no es. Igual se abre tocando esto. A ver. No, no, ¿cómo? A ver. Este lo tiene hacia arriba, vale. Si ese es hacia arriba. Así, ahora sí, vale. Uno hacia arriba, hay que formar. Bueno, ya está. Toma ya, se ha abierto. Una roca. Con este pedrusco en medio no puedo pasar. A ver cómo lo quito de ahí. Yo pensaba que era con una pala. Pero simplemente es pulsando en E. Es un puzzle. ¿Cómo pesa? Di. ¿Será la tumba de alguien? Parece distinta a las demás. ¿Y ahora? ¿Alguien ahí? ¿Tú? ¿Quién ha dicho eso? Deja de esconderte. ¿Me oís hablar? Claro, creo que te oigo. Basta de jueguecito, no tiene gracia. No estoy jugando. ¡Muéstrate! Estaba del revés, ¿no? Mira, Spiderman. No pega el grito de su vida. Bueno. Disculpa, ne. ¿Sí? Saber cómo te llamas. Ashley. ¿Te llamas? No. Solo Ashley. Ali. Y Suki Robbins. Entonces te llamaré Ashley. Por favor, no me hagas nada. No quiero morir. Todavía
Todavía soy joven. No te asustes, Ashley. No te haré daño. La voz del chico es maravillosa. Abre los ojos y, mi y mírame. La voz del, es, del fantasma es maravilloso, ¿eh? Vale. Abro los ojos y veo. ¡Un fantasma! ¿Puedes verme? Sí, Nieteru. ¿No lo dices por decir? Que sí, te veo. ¿Me ves, Nieteru? Lo que faltaba ahora se parte el fantasma. ¿De qué se ríe? Es más, ¿cómo puede existir un fantasma? Estoy muerto de miedo. ¿Dónde está la gracia? Me río de felicidad. Pero, ¿por qué? Nace. He pasado años esperando. Muchos, muchos años. Esperando a alguien como tú. Que me pueda ver. ¿Alguien como yo? Solo me da una opción. ¿Alguien como yo? ¿En qué sentido? Todo ese tiempo había tenido la esperanza de que alguien fuera capaz de verme. Bueno, pues deseo cumplido. Ya conoces a quien puede verte. Lo cual me supone un problema. Nunca he querido conocer a... O sea, eres un... Un fantasma. Me lo lía. No tengas miedo. Boku D. ¿D? ¿Qué nombre más raro? Para un fantasma, ¿no? No me lo puedo creer. Estoy hablando con un fantasma. Seguro que esto me pasa por mover la roca. ¿Habré despertado al fantasma? Jolín, ¿qué hago? Soy yo, te equivocas, ¿eh? ¿Nani? No es mi tumba. Mi cuerpo no está enterrado bajo esa piedra. ¿No? Llevo aquí mucho tiempo, pero nadie ha notado jamás mi presencia. Estoy solo desde hace tanto tiempo. ¿Desde hace tanto? ¿Completamente solo? Sí. No eres la primera que viene a este lugar. Pero nadie se ha dado cuenta de que estoy aquí. ¿Dónde? No lo sé. Eres la primera persona capaz de verme. Por eso sé que eres la elegida. ¿La elegida? Ojo, verde, ¿eh? La elegida para ayudarme a recuperar la memoria. ¿Recuperar la memoria? Un poco largo el primer capítulo. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con recuperar la memoria? Ashley, no recuerdo nada de mi vida. Ni una sola cosa. Ni una sola cosa. ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo fallecí? Todo está en blanco. Creo que por eso no he pasado al otro lado. Y sigo condenado a vagar por este mundo tras tanto tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Hostia, chaval, Pedrín. 57 años, si no me fallan las cuentas. ¿Llevas aquí 57 años? ¿Tanto? ¿Tanto te sorprende? Sí. Porque con 57 años ya podías ser abuelo. Supongo que tienes razón. Eso es mucho tiempo solo. No me lo puedo imaginar. Dakera. Por eso es tan importante recordarlo todo. Quiero recuperar lo que he perdido. Sé lo que se siente cuando no te acuerdas de las cosas, quiero decir.
No recuerdas nada de nada, Di. Ni siquiera un detallito suelto. ¿Alguno? No, gran cosa. Pero está ahí. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas? Que alguien me llamaba Di. Alguien me llamaba Di. Y la marca que tengo en el pecho. ¿Qué es eso? Lo último que vi. Se me quedó grabado en la mente al morir. La marca es la mejor pista que tengo. Si averiguo su origen, quizá entienda por qué fallecí. Necesito saberlo, Ashley. Mucho texto, pero bueno. Tengo que recuperar mis recuerdos. Investigar esta isla es mi mejor opción, pero necesito tu ayuda. ¿Que te ayude? Demo. Eso espero. Mucho texto para decir, no sé. O sea, ni siquiera sé si yo te serviría de algo. Seguro que sí. Para empezar, eres capaz de verme y oírme. He tenido que esperar 57 años a alguien como tú. Por favor, Ashley. Ayúdame a recordar. Di. ¿Qué hago? No quiero dejarlo tirado. Pero también tengo otros problemas. Debo encontrar a Jessica. Y tengo que estar en el muelle esta noche para volver a casa. Además, después de todo, quiero ver a mi padre como sea. Oye, Dee, he venido a esta isla para ver a mi padre. Jessica siempre me había contado que estaba muerto. ¿Tu padre muerto? Estaba enfadada con ella y nos separamos. Ahora estoy sola. Tendría que haber sido sincera y decirle que quería ver a papá. Papá. Sí, papá. Lo que quiero decir es que necesito ir a verlo. Lo siento mucho, Di. Gomené, ¿eh? No puedo ayudarte a recordar. No tengo tiempo, Takinai. Y dice, papá. Di, ¿qué ocurre? Tosan. Yo me crié en esta casa. Algún día todo esto será tuyo. ¡Otosan! ¡Papá! Y lo mataron. ¿Un arma de fuego? Ah, no, a él, ¿no? Porque se ha agarrado el pecho. Di, ¿estás bien? ¿No? Di, ¿estás bien? Watashi, yo. Puede volar, una ventaja. Nosotros no. Di. Día. Qué raro. Nosotros seguimos con la aventura, ¿no? Se habrá enfadado conmigo. Pero no es culpa mía. Tengo que buscar a Jessica. Vamos allá. Guardando, ¿vale? Ponía arriba. No sé si es, aquí ponía guardando, ¿vale? Ahí ponía guardando. Esto lo... Vale. Un segundo. Vale, seguramente llegaré a la entrada de la mansión por aquí. Terrenos de la mansión. Vale. Es que no sé. Este...
Vale, ahora hemos conocido al fantasma. Conocer a Dea ha sido una de las experiencias más terroríficas de mi vida. Ha aparecido de la nada flotando cabeza abajo y se te aparentaba. ¿Cómo no voy a estar flipando en colores? Resulta que soy la primera persona capaz de verlo. Se ha puesto muy contento. Bueno, todo lo contento que un fantasma puede estar. Lo único que recuerda es parte de su nombre. Y supongo que esa es la razón de que no haya podido ir al cielo o donde sea. Lleva 57 años a solas en esta isla. Es una de las cosas más tristes que he oído jamás. Me gustó ayudarle a recuperar su recuerdo, pero no se me ocurre el modo de hacerlo. Como bajo. Las escaleras están en el sentido. Están al revés. Muy bonito el juego. ¿Y eso que brilla? Voy a ir un poquito rápido. Pero si son... Ahora... La gafa de Jessica. Ahora viene un puzzle. Obtienes gafa de Jessica. Eso... Eso quiere decir que ha pasado por aquí. No se abre. Otra puerta cerrada. ¿Y ahora qué? Menudos llamadores más enormes. Si se pudiera acelerar. Ashley. No, eres tú, Dee. ¡Dee! ¡Qué susto! Así que estabas aquí. ¿Qué ha pasado antes? Te has esfumado sin avisar. Pensaba que te habías enfadado conmigo. ¿Enfadado? Nande, ¿por qué? Porque te he dicho que no podía ayudarte. Ah, no me he enfadado. Tus palabras me han servido para recordar algo. Y ese recuerdo me ha quedado aquí. ¿De qué te has acordado? ¿Y de qué te has acordado? De mi padre. Me ha venido a la memoria alguna cosa de él. Lleva muchísimo tiempo sin poder recordar nada. Hasta que has mencionado las ganas de ver a tu padre. Al escuchar eso, me han venido unas cuantas cosas a la mente. Sé que estaba con mi padre cuando vine a esta mansión por primera vez. ¿Esta mansión? ¿Viniste a esta mansión? ¿Viniste de visita como yo? ¿Desde dónde vinisteis tu padre y tú a esta isla? Eso no lo sé. Pero la palabra demo y aunque tiene el mismo significado. Pero para no repetirla, se dice aunque. Estoy empezando a recordar cosas sobre el tiempo que pasé en la mansión. Creo que verla por dentro me estimularía la memoria. ¿Puedes abrir la puerta? No, ya lo he intentado, pero está cerrada. Eres un fantasma. ¿Por qué no entras? Eres un fantasma, atraviesa las cosas, coño. Quería entrar en busca de Jessica. Ya me has hablado antes de Jessica. ¿Quién es? Mi tía. Me crié con ella cuando mi padre me dejó con ella. Igual están en peligro ahí dentro. Espera, si eres un fantasma, ¿no puedes atravesar las cosas? No. Ni siquiera soy capaz de mover los llamadores. Pero entra atravesando el muro, tío. Yo me crié en esta casa. Por suerte, conozco el truco de estos llamadores. Acabo de recordar las palabras de mi padre sobre esta puerta. ¿Dijo algo específico de ella? Sí. Lo he recordado. Mencionó que los llamadores tenían trucos. Ashley.
Por favor, oh, Ashley, por favor. Si los descubre, podremos entrar. ¿Que lo descubra yo? Vale, la solución es muy fácil. ¿Vale? La solución es muy fácil. ¿Habéis visto? No. ¿Veis aquí? Primero derecha, izquierda, derecha. A ver, es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. O sea, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y luego doble. Esto, por ejemplo. Das, ¿vale? La gafa de Jessica, en fin, ¿vale? Si no, vale, si esto. Podéis hacerle una foto. Cámara. Y le hacéis una foto. ¿Vale? Y la guardáis. ¿Vale? ¿Qué tiene el DAS, tío? No hay nada nuevo. Vale. Es. ¿Qué voy a. ¿Cómo puedo hacer para que se abra? Tirar del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y doble. Y ya está. Hombre, cuando te sabes la respuesta es fácil. Pero si no te la sabes. Solo ha dicho ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Quién iba a pensarlo? Ojo, puerta de la mansión. Das. Vale. Ah, las podéis superponer. Esta con esta, ¿vale? Y la podéis alejar. O sea, la podéis girar. Podéis mover la foto. Con el R. Mira. Mira, con los gatillos. Se puede girar la foto. Luego con el R, ¿vale? Con el botón R. Se mueve la de abajo. Y con el izquierdo se mueve la de arriba. Pero yo voy a borrar las fotos. ¿Vale? Estas ya no tienen ningún tipo de sentido. Hemos hecho, ¿vale? Y ahora vamos a entrar a la mansión. Jessica tiene que estar aquí dentro. Y supongo que papá también. Di. ¿Qué te pasa, Di? ¿Qué pasa? No lo sé. Hace tanto que esperaba este momento. Me ponen los nervios. ¿Qué? Nani, ¿qué? ¿Dónde se ha visto un fantasma nervioso? Supongo que tiene su gracia. Eres el fantasma menos siniestro del mundo. Oye, Dee, ¿y si trabajamos en equipo? Yo te ayudo a recuperar la. A que recupere la memoria. Y tú. Ya cambio. Tú me echas un cable para encontrar a Jessica. Sí, y yo. Trato hecho. Entremos en la mansión. Pues. Nada nos asustará si vamos juntos. Eso. Eso es. No me puedo creer. Me he hecho amiga de un fantasma. Vaya día. ¿Somos amigos? Sí. ¿Acaso no? Tienes razón. Sí que lo somos. Bien dicho. Venga, Di. Tomodachi, ¿eh? Tengo una amiga. Ya, hombre, podríamos saltar la escena esta. No sé si. Vale, quiero guardar la partida. Sí, ¿no? En esta, total, ¿no? O sea, vamos a llegar hasta este. Guardar. Si quieres guardar este archivo, guardar.
Vale, 1 hora y 3. Vale. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hemos terminado el capítulo 1, ¿no? Sí, vale, capítulo 2, la mansión abandonada. Pues lo podemos dejar aquí, un vídeo por capítulo. Este ha sido 1 hora y 5. Vale, simplemente vamos a esperar esto, ¿vale? Konnichiwa, hola. ¿Hay alguien? Jessica, ¿me oyes? A ver, la partida ya se ha guardado, ¿no? O sea, voy a hacer una prueba. ¿Vale? Para no... Para no, para no, para... Para no adelantar acontecimientos, hemos guardado la partida. Nos ha pedido... A ver, la partida se ha guardado. Simplemente voy a asegurar... No voy a... Y si... Pues, la partida se ha guardado, obviamente, ¿vale? A ver qué tal. No sé si... No sé si... No sé si habremos perdido la... La de esto. Pulsar cualquier botón. Continuar. Fantasma. Vale, 1 hora y 3. Yo creo que esto es antes de entrar en la mansión. ¿Quieres cargar estos datos? Sí. Vale. Voy en camino. Ahora va a la derecha. Antes iba a la izquierda. Quiero ver por dónde se queda. Vale, pues vale, capítulo 2, la mansión abandonada. Y ahora es cuando te dice, hola, konnichiwa, hay alguien aquí, ¿no? Entiendo. Esto es un oro, pero no. Vale. Sí, vale. Pues nada, pues el vídeo... Hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.